video de hoy les voy a estar enseñando las compras recientes que he hecho, desde ropa hasta maquillaje. Muchas cosas que me compré me hacen mucha ilusión poder usarlas diariamente, y pues ropa, of course, and makeup, it's never enough. Vamos a empezar con lo más que es como, ok, de ropa, y después ya nos vamos a ir con el maquillaje. Bueno, primero les voy a enseñar esta off the shoulder top que me encanta, o sea, va así. Eso es cierto, es un poco difícil después ponerte esto porque se hace como así. Pero está muy bonita, es gris, chiquita, cómoda. Para este calor está muy bien, la verdad me gusta mucho cómo se ve. Y es de Bershka. También de Bershka tengo esta mini black skirt que me encanta. La verdad me gusta mucho la textura, es suave, cómoda, y me encanta porque tiene el mini short abajo. Entonces, ok, no tenía ninguna mini skirt y esta me gustó mucho. Me gusta cómo tiene este detail de que se va para acá y parece dobladita. Esta sí es una mini skirt, pero ya me hace falta porque no tengo ninguna falda como esta. Y ahora pasamos a Pull and Bear. Solo me compré una cosa, pero dije, oh my god. Vi esto y me dio muchas vibras de Brandy Melville. Si no saben, es una tienda que está en Estados Unidos y me encantaron. Son como unos mini boy shorts que igual tienen como el mismo detalle de la falda de Bershka, que es así como dobladito, pero estos son como si fueran unos sweatpants, pero en shorts, y también muy, muy cómodos. Estos sí ya son como para estar aquí en la casa o también llevártelos a la playa, como puro comfy clothes, ¿saben? Y son como básicos, pero que pueden hacer un chingo de outfits. Bueno, mi perrita sigue ladrando y no se va a callar, no creo, yo creo que vio un pájaro o algo. Pero después nos pasamos a H&M. Estos ya los he usado y también otras cosas, pero me encantan. Son súper cómodos, son como, me dan muchas vibras a Lululemon. Estos están súper suaves, súper, súper suaves, súper cómodos. También te da una figura muy bien, o sea, me encantó. Y también como tengo deportes en la escuela, estos están perfectos. Ahora siguiendo con H&M, vi una promoción que dije, oh my god, tenían unos baggy low waist jeans que estaban en 30% de descuento, y yo. Y encontré estos que me encantan, o sea, me gustan mucho. Realmente los he estado usando como por 3 días seguidos y a mí me encantan, o sea, son baggy jeans, están muy cómodos porque te quedan abajito del ombligo, muy muy cute, o sea, es algo que dices, esto va con esto, esto, esto. Y ahora sí nos pasamos a Zara. Les tengo que decir, este en su etiqueta decía $799 y tenía un tache y después decía $399, así que qué descuentazo, porque a mí me encantó este suéter que tiene un chingo de botones dorados, así como circulitos. Son un chorro. Dejen, los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 botones, 12 botones. Entonces, ponértelos, desabrochártelos, es toda una aventura. Pero me gusta mucho porque se ve como muy casual, como it girl, como old money. Me gusta. Y la última cosa de ropa que me compré y también es de Zara es este tank top que me encantó. Yo estaba buscando uno así. Me lo puedo poner aquí en mi casa, salir con este calor. Queda con todo. Me encanta que tenga esta parte doble tela, o sea, muy cómodo. Sí estaba diciendo, me arriesgo con la S o compro la M porque la quería ajustada, pero no así que... Y me fui por la S y a mí me quedó perfecta. Ahora sí, por la parte que todos hemos estado esperando, es el makeup. Ok, it's never enough makeup, ok guys, like never enough. Y tengo esta bolsa. La verdad, algunas cosas ya me las había comprado hace un tiempo, no muchísimo, pero estaba esperando para reunir más cosas para enseñárselos ya a todos en conjunto. Primero, ayer que fui a Ciudad de México, me regalaron esto como tote bag, que ya tenía una, entonces, o sea, ya tengo dos de estas. Una se la voy a dar a mi mamá y otra me la voy a quedar. Y de freebies nos dieron una mascarilla de clay para los poros. Estas sí son de mi mamá. Lo que nos dan gratis es como para mi mamá. Y una Bum Bum Cream de Sol de Janeiro. Y bueno, ahora sí las cosas. Estas dos no son de Sephora, pero mi hermana me las compró. Este es un lip oil de NYX y es un cafecito, y me encanta que el aplicador esté así como gordito, y además que huelen delicioso. Me lo voy a poner para que puedan ver, se siente muy bien. Huele un chorro, así se ve. Me gusta como chocolatoso. La otra cosa es de Pink Up Cosmetics. Es el Kiss Lip Tint. Es una tinta indeleble. Básicamente como un dupe de Benefit. Que me hace muy bien para como looks casi como muy casual, muy natural. También voy a poner un poquito. Ok, creo que me puse mucho. ¡No! Se seca muy rápido. Oh my god. Girls, yo no me lo puedo quitar. Y bien mi dedo. Lesson learned. Voy a intentar quitármelo. Pero me gustó. Pero bueno, después de eso ya vamos con las cosas de Sephora. Primero les tengo que enseñar este que es el Oud Cleansing Balm de The Inky List. Es básicamente un desmaquillante en bálsamo. A mí me gusta mucho, lo he compartido con mi hermana. La verdad, o sea, esta marca es muy económica y sus productos están amazing. Y es súper bueno también para, creo que pieles sensibles. Obviamente es un bálsamo, entonces quedas muy aceitosa y tienes que estar segura de quitarte todo después con agua para después ya ir con tu jabón normal. Después tenemos un setting spray que agarré el de Urban Decay. Es el All Nighter y he visto a muchos que les encanta. Mi hermana lo usa y, o sea, su maquillaje le dura todo el día. Eso sí, y pues sí. A mí me gusta que tenga doble tapa. Después también, desde hace mucho tiempo... Oh my god. Después también... ¿Qué pedo? ¿Cómo que? Después, desde hace mucho tiempo también quería un labial... ¿Qué pedo? Desde hace mucho tiempo quería un labial de Fenty y quería este tono que es el de... Fuzzy Hit. Es un plumping gloss, o sea que te ayuda a como tener los labios más grandes. Es un rosita como muy natural. Después una cosa que a mí, oh my god, me encantó, es que ya pusieron Glossier en México. Y aquí en donde vivo me compré este bálsamo de labios, que sus bálsamos son muy famosos también. Yo me compré el Berry Balm y no saben cómo huele esta cosa. Gloriosa. No lo he usado porque estaba esperándolos a que lo vieran. Es un tono moradito, es así. Y pues ya cuando te lo pones, obviamente te va desapareciendo un poco el color, pero todavía se ve como un poco de tono morado. No les miento, yo me lo puse, o sea, en el tester de Sephora me lo puse así en mi mano. Y como por todo el día llegaba el olor de mi mano a mi nariz, ahorita huele. Y huele... Y después este sí me lo compré ayer. Quería el tono Puff, que es el como un baby pink, pero no había, entonces me compré este Beam. Y cuando ya lo había comprado, subí las escaleras y después vi que tenían productos así como separados de Glossier y había del tono que yo quería. Pero ya me lo había comprado. Pero no importa, este también me gustó mucho. Es un anaranjado y lo abrí hoy en la mañana. Se gasta muchísimo producto. Así que si quieren ábranlo con unas amigas o alguien para que se puedan dividir todo. Pero es un color naranjita como peachy que te da un glow. Con solo eso, es que no se ve por mi dedo manchado, pero con solo eso ya puedes estar, o sea, así que súper natural. Tal vez un poquito más, o sea, estoy exagerando porque ya me traumé. Mi hermana me dijo, parece que estás enferma porque tenía aquí todo naranja y así. Parecía como si me estuviera transformando en un Crank de The Maze Runner, así un zombie. Oh my god, no se me mancharon los pantalones, thank god. Parece que está muy chiquito, pero solo lo usas muy poquito y con poquito va a durar toda una vida. Pero bueno, ahora sí, una cosa que, oh my god, el blush viral de Rare Beauty y el nuevo. Yo me compré el tono Joy. Me gusta mucho el empaque de Rare Beauty. Está como muy girly, pinky. Y me acabo de dar cuenta que el tono de Glossier y este irían muy bien porque es una naranjita y me encanta que sea como blush y highlighter en uno. ¿Saben qué? Me lo voy a poner así. Eso que se refleja es el hermoso. Me encanta cómo queda. Pero sí me gusta mucho cómo el glow queda y además que su pigmento... perfeccione. Y ahora sí, una cosa que he estado yendo a Sephora y viendo a ver si está y nunca la tienen y de la nada llegué y... oh my god, ya la tienen... las brochas de Makeup by Ariel. Si no saben quién es Makeup by Ariel, es básicamente el maquillador de la mismísima Kylie Jenner. Y a mí me encantan, o sea, me encantan su como estilo, su diseño. Las amo y no las he abierto, ¿saben? O sea, ya estaban en la sala de mi casa como por un mes. sin abrir. Y también me compré su hermosa Beauty Blender. Vi que mi hermana estaba lavando la suya en el baño, la agarré y estaba súper suavecita. La voy a abrir y voy a intentar no mancharla con estos dedos de chetos. Se siente súper soft. Me encanta el packaging, muy mínimo, como está como su firma. Y te vienen 5 brochas. Una es para hacer el setting y para el bronzing. Otra es para tu base, otra es para un contorno en crema, otro es para el blush y otra es para hacer el setting en precisión, básicamente. Unboxing time. ¡Qué bushy está! Oh my god. Oh, it's magnetic. Girl, girl. Y esta dice una nota. Oh my god. Se me cayó una. Y viene con una nota que dice: For me, their makeup has always felt like sculpting. With the right tools, your vision can come to life. But while developing these brushes, I realized how much makeup has actually molded and shaped me. Each brush is essential to my teeth, which is why I named them after people. Events and memories that were essential in sculpting who I am today. I hope these brushes have as much of an impact on your life and artistry as they do on mine. Love, Ariel. Cute. Están súper suavecitas. O sea, está... Y yo, si no sabían, o sea, tengo maquillaje, pero no así de que muchísimo, y brochas. Solo tengo un kit de Morphe también y ya. Entonces, this is gonna be perfect. Ok. Las estoy testeando todas. Because why not? Ok, esta flaquita me gusta. Así como agarrarla. Uy, esta para las sombras. Oh, yes. Pop off. Me encanta. Y eso fue todo. Oh my god. No se me olvida nada. No, I think no. Es que ya ha pasado un poco de tiempo. Pero eso fue todo. Oh my god. Si les gustó algo, díganme en los comentarios. Denle like a este video. Suscríbanse. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó todo lo que me compré. Lo voy a estar usando día a día para ir, para salir con las amigas en la noche, en el día, en la mañana, en la tarde, para brunch, para desayunar, para todo, para viajar. Todo, todo. Aquí no se desperdicia nada, ¿ok? Pero bueno, sí, eso fue todo. Gracias por ver. ¡Chao! Love you. Okay.